¿Ves? ¿Me escuchas ahí? Sí. ¿Ves ahí bien mi pantalla? Sí, veo, súper. Genial. Ya estamos live por Facebook. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Desde Fundamental Innovation Hub y la Universidad de Columbia, les damos la bienvenida a Belén y a Paloma de TEDIC por estar con nosotros esta tarde con este tema súper interesante. Vamos a hablar de género y tecnología, un tema que ya viene ahí rondando desde hace unos cuantos años y que ha tomado fuerza, sobre todo en estos tiempos. Ya TEDIC desde la semana pasada estaba compartiendo con nosotros este espacio con temas de seguridad en redes, era Belén, ¿verdad? Y hoy nuevamente nos acompañan ellas con este tema de género y tecnología. Entonces ya les dejo al cargo de Belén y Paloma, bienvenidas y bienvenidos a todos desde Facebook y a los que participan con nosotros a través de Zoom. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Como dijo Rumi, yo soy Belén Jiménez, estoy acá con mi compañera Paloma Lara Castro. Estamos las dos en TEDIC. TEDIC es una ONG que trabaja en la defensa de derechos humanos en Internet. Entonces tratamos con cuestiones como protección de datos personales, privacidad, libertad de expresión, entre otros. Y género es un aspecto justamente transversal, está en todo lo que hacemos. Por eso nos pareció bastante importante también poder justamente hablar sobre esta temática, ¿no? Y con este encuentro justamente lo que estamos buscando es poder sensibilizar y problematizar sobre cuestiones como violencia de género y su intersección con tecnologías. Entonces, Pablo, no sé si querés agregar algo también a lo que estoy diciendo antes de seguir o ya. Sí. Vamos a arrancar esta discusión con la pregunta de si la tecnología es neutra. Queremos como que este sea el espacio de, o sea, a partir de esta pregunta vamos a ir pensando y reflexionando a la par que nosotras vamos hablando. La idea también es, bueno, generalmente nosotras hacemos este tipo de talleres de una manera más interactiva. Generalmente vamos haciendo como un intercambio constante, entonces dado que no se puede tanto en estas circunstancias, la idea es que igual ustedes puedan sentirse libres de preguntar, nosotras acomodamos las preguntas, vamos viendo y bueno, la idea es que reflexionemos a raíz de esta pregunta. ¿La tecnología es neutra? Entonces para eso queríamos primero darles un pantallazo de lo que significa primero hablar en términos de género, de manera amplia, de manera general en el mundo físico, para luego pasar a cómo dialoga con la tecnología y qué pasa en ese diálogo, cómo se manifiesta, cuáles son sus efectos y qué es lo que podemos sacar de estas reflexiones. Bueno, entonces, en este primer slide lo que ven son un par de derechos fundamentales, derechos humanos, que bueno, me parece que un poco voy a explicar a raíz de eso, en el sentido de que los derechos humanos son derechos que le pertenecen a todas y cada una de las personas por el solo hecho de ser personas. Es así entonces que estos derechos son reconocidos en reglamentaciones internacionales de derechos humanos y asimismo también son trasladadas luego a legislaciones nacionales. Entonces, estos son un par de ejemplos de lo que podemos ver que son, por ejemplo, derechos humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos salud, tenemos educación, tenemos vivienda, tenemos, un par de alimentación, etc. Bueno, entonces, la idea con esto es decir, bueno, todos estos derechos y más, ¿no? Están reconocidos, como les decía, en legislaciones internacionales y por ende son derechos supremos. Es decir, que al ser derechos que la persona tiene por ser persona, son derechos que deben ser garantizados por el Estado, por cada Estado donde viven o donde se encuentran. Entonces ahí nos encontramos ante esta problemática de decir, los derechos que están reconocidos en la ley son realmente efectivizados o son realmente garantizados en el plano físico. Es decir, solamente porque tenemos una legislación que reconoce estos derechos, automáticamente vemos que estos derechos se cumplen o no en el mundo físico. Y la respuesta, lastimosamente, es no. O sea, no se condice. Es decir, que lo formal, que sería la ley, está ahí de una manera para marcar un rumbo, una dirección a dónde ir, como un norte a que los Estados sí o sí deben ir ajustando sus políticas públicas para llegar a garantizar realmente
esta situación por, o sea, en, de manera igualitaria para todos y todas los ciudadanos del país o de donde sea que nos encontremos. No estamos hablando solamente de Paraguay, sino de una cuestión más global. Entonces, al ver que no se condicen estas cuestiones, vemos que la ley, como les decía, es una cuestión formal que debe existir, sí o sí. Necesitamos de la legislación como para agarrarnos de eso y luego exigir que se cumpla esto en el plano físico. Pero como vemos, nuestras sociedades son bastante marcadas por la desigualdad y las brechas sociales que existen. Entonces, ¿qué pasa cuando estos derechos no son garantizados por igual a todos y todas las ciudadanas? Pasamos al próximo. Ahí. Vemos entonces que se va generando una situación de exclusión a raíz de esta falta de cumplimiento que se da en la sociedad. Entonces, esta exclusión se da por un lado de, en cuanto a cómo el ciudadano que se encuentra excluido se relaciona con el Estado, y también se da en otro plano de cómo el ciudadano se relaciona para con el resto de la sociedad, que sí, por ejemplo, puede obtener estos beneficios. ¿Cómo es una forma más fácil de simplificarla? Una persona que no tiene acceso a vivienda, por ende no tiene acceso a educación y por ende no tiene acceso a salud, son derechos básicos. Cuando una persona no puede acceder a eso, queda excluida de la sociedad, queda marginada. Entonces, ¿cómo en su relación con el Estado? Porque no puede acceder en situación de igualdad con el resto de los ciudadanos. Ahora, una persona que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, que nace en un barrio sumamente precario, claramente no tiene las mismas posibilidades que una persona que nace en condiciones económicas más favorables. Entonces, por ende, no tiene, así como no tiene los mismos servicios básicos, tampoco puede tener las mismas oportunidades para relacionarse en la sociedad. Entonces, así, una persona que nace en un barrio precarizado no puede acceder al mismo trabajo, a las mismas oportunidades de trabajo que ejerce una persona que nace en una condición más favorable, que puede irse a la universidad, que puede hacer un programa de intercambio con otras universidades o incluso ir a estudiar afuera, o muchas otras cuestiones que se van dando a raíz de los privilegios y los no privilegios, ¿no? Y eso también incluye una cuestión de exclusión para con el resto de la sociedad, porque existe una invisibilización también del resto de la sociedad, que en vez de cuando ve una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, generalmente la reacción, y estoy hablando de una cuestión igual general, no digo que esto apele a cada persona, a cada ciudadano específicamente, porque de hecho no, por eso existen movimientos sociales, pero estoy hablando de una generalización. Entonces, en ese sentido, generalmente la sociedad lo que hace es excluir, o sea, mira al otro lado. Para esto les doy un ejemplo de un experimento social que se dio, creo que fue en España, y seguramente algunos de ustedes habrán visto porque se volvió bastante viral el video, pero básicamente era una nena que era una actriz, una nenita de 8 años más o menos, que le ponían en exactamente los mismos lugares, el mismo cruce de calles, pero lo diferencial era cuál era la ropa que ella tenía. Entonces, cuando por ejemplo estaba vestida con buena ropa, digamos, limpia, con el pelo peinado, y etcétera, lo que sucedía era que la gente generalmente, cuando se encontraba en la calle, la gente generalmente se le acercaba y le preguntaba, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres? ¿Querés que te ayude? ¿Querés que llame a alguien? Eso era en la calle. Después, por ejemplo, en un restaurante, cuando la nena entraba, generalmente todos se daban la vuelta y le decían, ¿querés algo? ¿Te puedo ayudar? O sea, siempre había una cuestión solidaria para con la nena, pensando o asumiendo que por el hecho de que la nena está bien vestida o bien cuidada, según esa visión de cuidado, automáticamente la nena era posible que se le ayude. O sea, la gente sentía la necesidad de ayudarle. Versus la misma nena vestida en otras circunstancias, con otra forma de ropa y no tan limpia, con el pelo no tan arreglado y etcétera, no solamente no obtenía la misma reacción, sino que obtenía la reacción opuesta de la sociedad. O sea, no se le miraba, se le pasaba en la calle, se le empujaba. En el restaurante, de hecho, mucha gente pidió que se le saque, y el experimento no pudo terminar porque la nena no aguantó la presión que le hizo sentir y la tristeza que le hizo sentir la situación de cuando estaba representando a una niña de bajos recursos. Entonces, así vemos que la sociedad misma también mira al otro lado cuando se trata de una cuestión de exclusión social. O sea, así es como se manifiesta también la exclusión social. Entonces vemos que hay dos vertientes. Él es para con el Estado y para con el resto de los ciudadanos. Bueno, entonces... acá falta un slide, pero no importa. De esa exclusión que se da, se van formando grupos en situación de vulnerabilidad, que son por varios motivos, sea también por cuestiones directamente relacionadas con el Estado, como les decía, por ejemplo, personas de bajos recursos,
Por ejemplo, los cuidacoches acá, que la gente en general no tiende a ayudarles, sino que necesariamente tiende a invisibilizarlos o a tener una mala recepción cuando se le ve a esa persona. Entonces, ahí van surgiendo distintos grupos en situación de vulnerabilidad, sea por cuestiones sociales, económicas, socioeconómicas, sea por cuestiones raciales, donde históricamente existe un problema de racismo, o por ejemplo también grupos en situación de vulnerabilidad por la cuestión de la xenofobia, que es cuando, por la situación de la discriminación hacia migrantes, y así, por ejemplo, o grupos de personas con discapacidad, y así varios grupos que son de alguna u otra manera excluidos de la sociedad. Entonces, dentro de estos grupos, les estoy dando todos antes este pantallazo para llegar a que dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de igualdad de la ley, si bien la ley te dice que el hombre y la mujer son iguales en derechos, vemos que fácticamente, o sea, en el mundo físico no ocurre de esa misma manera, o sea, no se tienen los mismos derechos para con el Estado, como les explicaba, y también para con la sociedad, por un montón de desigualdades que se dan también dentro de cómo los ciudadanos y las ciudadanas interactúan entre ellos. Como les estaba explicando en los otros ejemplos, pasa lo mismo con el grupo de situación de vulnerabilidad de las mujeres. Pero acá hay un elemento diferenciador, otra vez, para con el resto de los grupos sin situación de vulnerabilidad, que tenemos que el género opera de una manera transversal. ¿Qué significa esto? Que básicamente opera así, para ejemplificarlo en términos como más visuales, ¿no? Entonces, en cada situación de vulnerabilidad, o sea, en cada situación ya de grupo de vulnerabilidad, encontramos que sí o sí hay mujeres en todos esos grupos. Entonces el género dentro de esos grupos opera como un factor agravante de la situación. Es decir, cuando una persona ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad por el grupo el que ocupa, por ejemplo, tomemos de vuelta el ejemplo de los grupos socioeconómicos más vulnerables, entonces cuando una persona ya se encuentra en ese grupo, de por sí es vulnerable por todo lo que ya les había explicado, y encima si le agregas el hecho de que es mujer, ya sufre una doble vulneración en este sentido. Por eso es que decimos que es agravante, porque agrava esta situación ya preexistente y transversal, porque se manifiesta de todas las formas y en todos los grupos sociales. O sea, en todas las problemáticas que tenemos socioculturales, se puede analizar un elemento específico que es cómo el género opera dentro de cada problemática social. Entonces eso como que queremos dar la base para poder decir entonces qué es el género. Mucho se habla de qué es el género, si significa hombre, si significa mujer. En general, en este momento yo pregunto y la gente me dice qué entiende por género. Entonces ahora, como no puedo interactuar tanto con ustedes, voy a solamente contarles un poco de un recuento histórico de cómo surge la palabra género. Entonces, la palabra género antes no existía y anteriormente estaba utilizada solamente la palabra sexo, por eso se hablaba de sexismo, por ejemplo, y ahora se habla de machismo. ¿Por qué? Porque el concepto sexo lo que hacía era unir consecuencias sociales, como por ejemplo hablamos de desigualdad de género, a cuestiones biológicas. Entonces, es decir, que solamente por tener un pene o una vagina se predeterminaban una serie de cuestiones que luego eran manifestadas en una problemática social, cultural. Entonces, lo que dice el concepto género es bien decir, no se trata de biología. Es decir, lo que nos divide o lo que genera esta división o esta desigualdad no son cuestiones biológicas, sino que son cuestiones sociales, socioculturales. ¿Por qué? Porque no solamente por el hecho de nacer con un pene o una vagina automáticamente nos encontramos en distintas situaciones por una cuestión biológica, sino por cómo la sociedad entiende esa cuestión biológica. Entonces la sociedad es la que le da el tinte a lo que significa tener pene o significa tener vagina, no la biología misma, ¿sí? Entonces cuando hablamos de género, cuando lo podemos definir, el género es una construcción social y cultural. Y así suena como muy amplio, muy grande. Entonces, para mí siempre la forma más simple de poder entender este concepto es dividirlo entre dos. Entonces, una construcción social y cultural. Y dividimos social y cultural por un lado y construcción por otro lado. Entonces, social y cultural, ¿por qué? Porque estamos hablando de que lo que es definido como hombre y como mujer varía según la sociedad, la cultura, incluso lo histórico y lo político. A ver, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer en 1921 que ser mujer en 2019-2020. Tampoco es lo mismo ser una mujer en Argentina que ser una mujer en Arabia Saudita.
Es decir, con estos ejemplos lo que le quiero decir es que no hay una forma de ser hombre y una forma de ser mujer que se manifiesta específicamente igual en cada sociedad solamente por un hecho biológico, sino que varía según cómo cada sociedad o cultura va definiendo qué es un hombre y qué es una mujer y cuáles son los roles sociales que se le asigna a un hombre y una mujer según los contextos histórico-políticos también. Entonces eso también va variando y se van creando los roles de género o los estereotipos de género, que la peligrosidad de los estereotipos de género es que son puestos como verdades absolutas, y al ser puestas como verdades absolutas, no admiten una crítica o un pensamiento crítico por sobre lo que se define como una verdad absoluta que está en base a un estereotipo. O sea, por ejemplo, se dice que, para darles uno de los estereotipos más burdos, las mujeres son más sensibles. Los hombres son menos sensibles o no les importa tanto los sentimientos. Eso no es una verdad absoluta. Eso no tiene que ver con el género, eso no tiene que ver con tener un pene o tener una vagina, eso tiene que ver con cómo la sociedad construye los roles y lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un hombre dentro de una sociedad. Y que se va de hecho construyendo, se va enseñando. Y ahí vamos a la primera parte de construcción. O sea, primero está definido por patrones socioculturales que se van definiendo según los momentos y según cómo va avanzando también cada sociedad. No es lo mismo el rol que se le da a una mujer en una comunidad originaria antes, previo a la concepción del Estado, a lo que se fue dando cuando recién empezaban las civilizaciones, y así. Es como que cada momento también va definiendo nuevas formas de interacción y nuevos roles que cada persona o ciudadano ocupa dentro de una sociedad. Entonces ahí hablamos de construcción de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de construcción? Generalmente cuando una persona está en estado de gravidez, o sea, cuando una persona está embarazada o embarazado, depende, lo primero que se le pregunta generalmente es, ¿qué es? ¿Es hombre o mujer? Todavía esa persona no sabe eso porque eso se va definiendo posteriormente en la vida, pero ¿para qué se quiere saber eso? Para elegir una serie de cuestiones ya predeterminadas antes de que la persona ni siquiera nazca al mundo. Entonces elegís los colores en base a cuestiones sumamente estereotipadas, como si es mujer le pones rosado, si es hombre le pones azul, si es hombre le compras los autitos, y si es mujer le compras la muñeca, etc. O sea, hay un montón de cuestiones ya predeterminadas antes de que nazca una persona, pero que otra vez esas cuestiones predeterminadas se van asociando a cuestiones establecidas culturalmente. O sea, no es que a la persona se le ocurre sí o sí que su hija va a querer usar rosado, no. Pone rosado porque la sociedad te pone en todos lados, sea en los juguetes, sea en las publicidades, en todas partes de lo que vemos, en las canciones que escuchamos. Todo el tiempo los roles están predeterminados, predefinidos por una sociedad. Entonces luego son replicados o reproducidos por las personas cuando tienen hijos, cuando les enseñan a sus hijos, o cuando incluso ni siquiera tienen hijos, pero interactúan con otras personas. Entonces le van todo el tiempo tratando de encauzar hacia lo que la sociedad predeterminó que debe ser un hombre y una mujer, y se van creando una serie de características que deben ser cumplidas sí o sí. Entonces se pone hombre, tal, 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 mujer, tal, tal, tal. Y ni siquiera se puede tener una cosa de esta, porque automáticamente eso genera que ya no seas más del grupo predeterminado como hombre o mujer. Por ejemplo, una actividad como jugar un deporte, jugar el fútbol. Eso está categorizado como una cuestión masculina. Entonces cuando una mujer quiere jugar fútbol, automáticamente se le tacha de machona o de lo que sea como que no cumple con el rol de la mujer. O viceversa, si un hombre quiere estudiar ballet, automáticamente se le segrega y los propios niños le segregan. ¿Y por qué? Porque escuchan eso en sus casas, porque ven eso en la publicidad, porque ven eso en las películas, porque escuchan eso en las canciones. O sea, cuando hablamos de construcción, vemos que está en todos lados. Está constantemente marcado, incluso como de repente un chip que te meten, que vos no sabes de dónde vos obtenés esa información y por qué lo estás pensando así. Pero ¿qué pasa si nos ponemos a reflexionar en serio qué es lo que te hace ser hombre y qué es lo que te hace mujer? Y si es que podemos cumplir distintos roles, distintas características o distintas afinidades que son predeterminadas, nos damos cuenta de que es eso, está predeterminado, no está elegido por la persona. O sea, es cuando hablamos de cómo una sociedad va construyendo estas cuestiones y cómo le va asignando cierta carga femenina o masculina por sobre las cuestiones de los objetos. Por ejemplo, los juguetes. Los juguetes tienen una carga femenina o masculina que no se le da por el mismo, el juguete mismo no viene con esa carga, se le da esa carga. Y eso nos damos cuenta en cómo funcionan distintas sociedades cuando lo empezamos a contrastar. Por ejemplo, o sea, si tomamos
el hecho del maquillaje, que occidentalmente está asociado a lo femenino, si nos ponemos a ver otras culturas originarias, por ejemplo, estaba asociado directamente a lo masculino porque se utilizaban el maquillaje para salir a la batalla, por ejemplo, o para demostrar que se ha ganado una batalla a través del maquillaje. Entonces ahí vemos que está contrastado totalmente diferente. O por ejemplo la pollera, occidentalmente está asociado a una cuestión femenina, pero vemos por ejemplo en Escocia que de hecho es un símbolo de la virilidad la pollera. Entonces vemos que el objeto en sí no está determinado y no funciona de igual manera en todas las sociedades, en todos los tiempos, sino que la sociedad le va dando esa carga. Así mismo como las mujeres ni siquiera podíamos usar pantalón anteriormente. O sea, es como, si nos damos cuenta que nada es estático, todo va avanzando a medida que como sociedad vamos avanzando y a medida que como sociedad vamos cuestionando los roles impuestos y los estereotipos que se van generando sobre esos roles impuestos. Bueno. Gracias, Pablo. A mí me encanta siempre cuando Pablo habla de estas cuestiones porque para mí también es bastante apasionante. Nosotras ahora queremos también, o sea, en base a la introducción también que pudo dar Pablo, les queríamos comentar cómo esto también se manifiesta ya físicamente en el campo tecnológico, ¿no? Acá hay una cuestión, una dinámica que se conoce como el techo de cristal, que básicamente es algo que impacta a muchas mujeres en... quizás no solamente en el campo de la tecnología, ¿verdad? Eso hay que reconocer, pero específicamente a lo que hablamos desde TEDi, que es este fenómeno y cómo se dan los campos de ciencias y tecnología, y es como que cuando mujer ya llegas a un cierto tope, a un cierto límite a la hora de ejercer algún rol de autoridad o responsabilidad, y es mucho más difícil llegar a justamente transicionar hacia algo mayor o para arriba, digamos, en comparación a los hombres, ¿no? Que de repente lo tienen ya un poco más, no quisiera decir fácil, pero hay como estas diferencias, hay un cruce también de cuestiones culturales, políticas, también como estaba diciendo Paloma, una cuestión de dinámicas históricas también que se fueron dando, que hacen de que de estas transiciones, o sea, esta diferencia sea invisibilizada de cierta manera. Y también hay muchos estudios que comprueban justamente que, por ejemplo, hay muchos más hombres llamados, les voy a dar un ejemplo de los Estados Unidos, lastimosamente el norte global, pero este estudio justamente que se realizó en esa región, lo que muestra es que hay más hombres llamados John que mujeres en puestos de responsabilidad en el campo de ciencias y tecnología en el mundo. Y eso es muy, muy loco, o sea, muestra la diferencia que hay entre cuestiones de representatividad de género ahí, ¿verdad? Demuestra que el campo no es muy diverso y eso también se refleja en cómo justamente la tecnología está impactada por estas desigualdades históricas, culturales, políticas, económicas, que justamente se reproduce no solamente desde el uso y acceso a la tecnología, sino también desde el desarrollo y la producción de la tecnología, ¿no? Que es un campo usualmente ya dominado, o sea, donde el grupo predominante es de hombres blancos, cis, heterosexuales, con una variedad de privilegios otra vez, que muchas veces no tienden a tomar en cuenta las necesidades de mujeres, incluso otros grupos minoritarios, disidentes. O sea, hay una cuestión ahí que es súper importante reconocer, ¿no? Incluso hay una cuestión muy... que a mí me había llamado la atención cuando había visto un documental sobre la cuestión de justamente el techo de cristal, que una mujer de una posición justamente de liderazgo, de responsabilidad muy grande, que se hizo un camino también, una trayectoria que tomó así décadas, comentó de que uno de sus secretos, y ella se dio cuenta tras de estas dinámicas, y es muy loco cómo funciona, comentó de que si sos mujer y querés que te vean respetable, querés tener éxito en el ámbito laboral, no pongas la foto de tu familia en tu escritorio, porque eso da la noción de que vos vas a tener esa debilidad y que vas a dejar todo por tu familia, incluso responsabilidades laborales. Y si sos hombre, poné la foto de tu familia en tu escritorio, porque ahí todo el mundo, los de tu entorno laboral, te van a ver como el proveedor de la familia. Entonces, desde ahí ya, a través de este ejemplo, se dan cuenta de estas diferencias, ¿no? Cómo están también muy internalizadas, cómo ya tenemos esto como heurísticas también, o sea, cómo navegamos el día a día con estos atajos, ¿verdad?
que fueron construidos, que fueron internalizados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y es súper importante tratar de cuestionar estas dinámicas que se dan. Yo les quiero dar un ejemplo también en cuanto a cuestiones de representatividad en un campo que me gusta bastante y me imagino que algunos de ustedes también. El área de los videojuegos, o sea, cómo nos vemos nosotras, por ejemplo, las mujeres en los videojuegos, cómo nos vemos representadas, cómo existen también ciertos patrones en la vida real, o sea, en el mundo físico que se trasladan también en estos espacios. Y esta imagen es justamente un juego en 1980 que se llama Metroid, que es de, el personaje es una especie de astronauta, como ven acá a la izquierda, con su traje. Acá solamente le falta el casco, y es porque justamente el personaje, cuando terminas el juego dentro de, digamos, 10 minutos, cuando ganas, se saca el casco y aparece ahí que es una mujer, ¿no? Ahora, cuando terminas, digamos, dentro de 5 minutos, la mujer no se saca solamente el traje, no se saca solamente el casco, se saca el traje entero y le ven en un leotardo, que era como esas vestimentas de esa época más o menos para hacer ejercicio. Pero luego, si vos ganás el juego, en menos de 5 minutos, la mujer no se saca solamente el casco y el traje, se saca también el leotardo y se queda en bikini. Ahí ven a la imagen a la derecha. Entonces ven cómo este espacio tecnológico, un espacio que representa ocio, interacción, entretenimiento, está también diseñado en base a estas dinámicas justamente culturales, sociales, históricas, ¿no? Y le ponen a la mujer como un objeto, que es como una recompensa, ¿no? Cuanto menos tiempo tardas en terminar el juego, más ropa se saca esta mujer. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, hay algo que se llama tropos versus mujeres en los videojuegos, algo que inició Anita Sarkeesian, que es parte de Feminist Frequency, o sea, la frecuencia feminista, una organización en los Estados Unidos. Ella hizo una serie de videos en donde fue analizando los diferentes recursos estilísticos que se fueron dando en los videojuegos. El primero que ven acá, yo me imagino acá la mayoría de los personajes quizás los conozcan, quizás otros no, pero el primero que está acá a la izquierda es de la princesa Peach, la princesa del juego de Mario, ¿verdad? El tropo que tiene esta princesa en específico es de la mujer en apuros. Como que siempre, ayúdenme, yo sola no puedo. Ay, Shinjaranga, rescatame, héroe, quien seas, famoso, un varón, ¿verdad? Un personaje masculino. Ese es un primer tropo que se ve y se reproduce también en muchísimos espacios, ¿no? Pero la princesa Peach es como el ejemplo de este tropo, específicamente en el ámbito de videojuegos. También, el de abajo, no sé si conocen este dibujo animado de los pitufos, que es un tropo justamente que se replica también en varios videojuegos. Les puse este ejemplo de dibujo animado para que entiendan por dónde voy. Acá, si se fijan, tienen a 5 pitufos, ¿verdad? 4 son hombres. Al de atrás le ven como el más, como que se caga risa, qué sé yo, el más gracioso. Le atribuyen una personalidad. Al otro que tiene lentes le atribuyen una personalidad de ser como el más inteligente o el más nerd, lo que sea. Al del frente con la barba es como el más viejo, por así decirlo, el de más edad y de sabiduría, todo lo relacionado también a eso de repente. Juega un poco con esa noción. Y al que está atrás con el espejo se le personifica como más vanidoso, como más superficial, lo que sea, ¿no? Ahora, está la mujer. ¿Qué atributo de personalidad tiene la mujer? Ninguna. O sea, le ponen a ella y su atributo es ser mujer nomás. O sea, están todos los otros con personalidad, está ella nomás, que es la mujer. Entonces, eso se llama, ese tropo se llama principio pitufina, que es algo que se traslada también a un montón de juegos cuando tienen como una tribu de hombres y luego la mujer, que es la mujer nomás. No tiene luego personalidad. Entonces, para entender también eso, cómo se traslada a este espacio tecnológico. Y después está el tropo de, en inglés se dice Miss Male, como la señorita, señor, por así decir. Y es cuando la mujer es como la copia de la versión
del personaje original o del hombre. Acá ven como Miss Pac-Man, o sea, la señorita Pac-Man que salió después de Pac-Man, es básicamente la misma cosa, solamente que le ponen colorete, le ponen rímel y le ponen un moñito, ¿verdad? Porque el moñito no puede faltar. Es así como Mickey y Minnie más o menos, otra vez se repite ese recurso estilístico otra vez. Y me imagino que ustedes también tendrán más ejemplos ahora, si pueden, pueden ir pensando de repente que en qué otras cosas vieron. Y el último, en la imagen a la derecha, es un tropo que se conoce como la armadura como, como ropa interior, o sea, como lencería, en realidad, lencería como armadura. Crean estos personajes que son mujeres y que son guerreras y que tienen toda la personalidad así guerrera, pero su armadura es así, nada. Básicamente una tanga, un bikini, ya está. Esa es su armadura. Con eso pueden todo. Y en realidad no es algo realista. Es algo que objetiviza otra vez a la mujer, ¿verdad? Entonces, es algo también que debemos cuestionarnos. Porque si pones a esta clase de personajes al lado de personajes masculinos que son guerreros o lo que hubiere, la manera en que se maneja o se diseña su vestimenta es totalmente distinta. Tienen como que de verdad armamento. No tienen, no sé, nunca vi un personaje hombre que sea luchador o guerrero o lo que hubiera en un videojuego que tenga, no sé, una tanga nomás, digamos, ¿verdad? O sea, como para tirar esos ejemplos de comparación para que lo puedan ir pensando. Eso por un lado, entonces volvemos a esta cuestión que estábamos viendo con Paloma, ¿verdad? La tecnología es neutra y los espacios en línea son neutros. Nosotras decimos que no, o sea, porque justamente son espacios que, donde hay el cruce justamente de intereses o cuestiones políticas, sociales, históricas, culturales, ¿verdad? Como un espacio de disputa también muchas veces. Y entonces es súper importante mencionar, ¿no?, que existen estas dinámicas que hacen que estas desigualdades en el mundo físico se trasladen también a lo digital. Ahora, desde TEDx habíamos escrito un artículo sobre justamente la brecha digital de género, ¿verdad? Y cómo también acá hablamos un poco de esta dinámica que les mencioné, del techo de cristal, y de cómo la brecha digital de género es también una forma de violencia, porque es también una forma de replicar estas desigualdades en las que estábamos mencionando justamente. Y es también una forma justamente de visibilizar de que lo que pasa en nuestros espacios fuera de línea, en nuestros espacios online, también se lleva a estos espacios en línea, ¿no? Se ve la diferencia en cuestiones de falta de conectividad, altos costos a la hora de tener acceso a internet, diferencias de expresiones o miedo a expresar nuestras opiniones, ¿verdad? Entonces hay un montón de dinámicas, podemos estar acá toda la noche con Pablo hablándoles de eso, pero por cuestiones también de que valoramos su tiempo, vamos a estar tratando de resumir lo mejor que podemos. Y cualquier cosa, digo, que quedamos atentos también a preguntas, ¿verdad? Ahora, en el futuro. Entonces, para ser más específica en comportamientos relacionados a la brecha digital de género, que significa también una forma de violencia en Internet, en el 2017, desde TEDx, habíamos realizado una auditoría sobre los derechos en línea de la mujer, que justamente muestra cuestiones como que las mujeres tienen un 50% menos de posibilidades que los hombres de acceder a servicios en línea, y también un 50% menos de posibilidades de usar internet para cuestiones como empoderamiento económico o para empoderamiento político. ¿Esto qué significa? Tener, por ejemplo, accesos a servicios de pago a través de internet, a servicios de banco a través del móvil, a través de la computadora, de cualquier dispositivo, lo que hubiere. Tiene un 50% menos de posibilidad. Y cuestiones que se identificaron como barreras que contribuyen a la existencia de esta brecha digital de género son altos costos, como les había mencionado, también cuestiones como falta de conocimiento técnico, escasez también de contenido relevante, contenido con perspectiva de género que les pueda ayudar, que les pueda ser pertinente, fortalecedor también en muchos aspectos, obstáculos sociales, culturales, legales también, que les impiden justamente acceder a estos espacios, habitarlos de manera libre, de manera segura, en línea, y también, como les estaba diciendo, la exclusión no solamente en el uso y acceso, sino la exclusión también a partir del desarrollo de las herramientas de por sí. Entonces,
si bien Internet fue una herramienta que fue creada como un espacio con ciertos valores, características como descentralización, independencia, apertura, cuestiones que nos benefician para crear también espacios donde podamos expresarnos, comunicarnos, acceder a información, crear comunidad, todas las cosas buenas en las que pueden ir pensando también, las dinámicas dañinas del mundo físico también se trasladan al mundo online. Y acá ya, para ir desglosando, tenemos algunas como ciberacoso, cuestiones como discurso de odio también, chantaje, censura, y otra cuestión también que es la autocensura, que es cuando ya tenemos ese miedo de expresarnos, de comentar, en base a las experiencias de todos los comportamientos dañinos, también la violencia en internet que por la que fuimos sufriendo, en base a miedo a sufrir amenazas o algún que otro comportamiento, cuestiones de violación de privacidad también y exposición de nuestra información o contenido íntimo de manera no consentida. Esos son algunos. Acá dentro de, o sea, el contexto paraguayo, hablando de violencia telemática, sería la violencia en línea, nuestra ley, que es una ley prácticamente nueva, la 5777, que es de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, tiene un artículo, el artículo 6, y un inciso específico que justamente reconoce el acoso en internet como forma de violencia. Y este artículo se refiere a la violencia telemática, ¿no? Esta acción por medio de la cual se utilizan medios como fotografías, mensajes, audios, videos u otros, justamente con el fin de vulnerar la dignidad o intimidad de las mujeres. Todo esto se realiza a través del uso de la tecnología, o sea, estos comportamientos que son mediados a través de la tecnología, ¿no? Acá, para ir un poco más rápido, porque ya pudimos hablar de algunos comportamientos, esto con varias colectivas también que trabajan en cuestiones de género y tecnología, se fueron identificando como los comportamientos más predominantes que significan justamente violencia en internet. Cuestiones como acceso o no autorizado a nuestras cuentas, nuestros dispositivos, cuando alguien controla o manipula información nuestra con fines justamente de desacreditación, desprestigio, o vulnerar de alguna manera nuestro nivel o grado en el que habitamos estos espacios, cuestiones de monitoreo, acecho, vigilancia, acoso en internet, ¿no? Discurso de odio, que sería como este discurso lleno de contenido también misógino, machista, conservador, cuando opinamos algo y nos dicen, no, porque anda a lavar la ropa, ¿qué haces vos acá opinando de este tema re serio, re político, re importante, en el cual tu opinión no vale básicamente? Amenazas también que recibimos, cuestiones de difusión de información nuestra, personal o íntima, de manera no consentida, cuestiones como extorsión también, desprestigio no solamente de nuestra identidad, digamos, laboral, también nuestra identidad personal, cuestiones de abuso sexual, uso de nuestra imagen o de nuestra persona con fines de explotación sexual, y afectaciones a canales de expresión, que sería cuando habitamos estos espacios comunes de comunicación con gente y un actor o un grupo de actores incluso realizan ciertas acciones con el fin de callarnos, con el fin de hacer de que salgamos de esos espacios o que ya no querramos más participar o expresarnos ahí mismo, que nos retiremos básicamente de esos espacios. Y también omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Eso ya son entidades que ya tienen el poder, tienen la autoridad para poder realizar algo al respecto, para poder accionar, pero no demuestran el interés o incluso minimizan la acción que nos ocurre, pueden ser cualquiera de estas que mencioné, a la hora de acudir a estas entidades, no accionan de manera correcta. Y acá Paloma seguro también puede complementar lo que estoy diciendo, pero esto también cuenta como una expresión de violencia digital. Incluso también, Belén, la cuestión de cómo, cuando hablaba de los entes reguladores también, en cómo se aplican las políticas de contenido diferenciadas según seas hombre o mujer. O sea, por ejemplo, les doy el ejemplo del tema del pezón en Instagram. ¿Por qué si se ve el pezón de un hombre cis, la cuenta no es bajada o no infringe políticas de contenido? Y cuando es una mujer cis la que muestra el pezón, sí infringe las normas comunitarias y su perfil, por ejemplo, es dada de baja o por un tiempo es sancionado.
etcétera. O sea, es lo que queremos también demostrarles con estos ejemplos, es que el internet no es un ente aparte, un ente autónomo, un ente que surge diferenciado de la sociedad o de la humanidad, sino que es generado por la sociedad. Entonces, naturalmente, todo lo que ocurre en la sociedad se traslada a los ámbitos online. Si bien, como decía Belén también, hubo una intención y de hecho, o sea, no estamos diciendo, ah, internet está mal, no, sino que al revés. Obviamente hubo un interés y hay un montón de cuestiones que sí están mejoradas en la sociedad a raíz del internet, como por ejemplo el tema de la comunicación y que de hecho surtió efectos en movilizaciones sociales, por ejemplo el hecho de tener internet y poder comunicarse tan fácilmente con otros países y poder hacer llegar denuncias sociales, por ejemplo, o políticas. Pero sí tenemos que entender que todos los ambientes, así como son generados por esa misma sociedad, obviamente van a reflejar los mismos problemas. Entonces, todas las inequidades que se dan en el mundo offline o en el mundo fuera de línea, también se representan de igual manera en el mundo en línea, se manifiestan de manera igual en el sentido de la inequidad, pero hay ciertas cuestiones que son manejadas diferenciadas, pero según la herramienta, como explicaba Belén hace rato, como estamos hablando, por ejemplo, de la violencia, cuando hablamos de violencia de género digital o violencia de género online, hablamos de que el problema subyacente, o sea, lo que da lugar a que exista esa desigualdad, es algo que se creó en la sociedad previamente, como estábamos viendo en los primeros slides. Pero tenemos que adaptarlo en el sentido de cómo interfiere el uso de estas nuevas herramientas y cómo eso genera nuevos hechos que antes no estaban contemplados. O sea, que vienen del mismo lugar, pero se empiezan a manifestar diferente. Por ejemplo, el tema del envío de fotos. O sea, ahora, por ejemplo, sobre todo este tema que estamos ahora en el coronavirus y en la pandemia, en todo el mundo está encerrado en su casa, capaz somos más propensos a ejercer la práctica del sexting, que debería ser una práctica segura. Pero sí de repente da lugar a ciertas cuestiones como que si vos le mandás una foto a una persona, de repente la persona decide difundir esa imagen o mandarla a otra persona, o de repente se hackea el teléfono o un sinfín de otras cosas. Entonces tu derecho se ve vulnerabilizado a raíz del uso. O sea, entonces, a ver, la problemática por el hecho de que tu foto sea viralizada responde a una cuestión social, pero tenemos que adaptarla a los nuevos tiempos en el sentido de las nuevas formas o las nuevas herramientas que permiten nuevas formas de violencia de género en estos nuevos ambientes que estamos habitando también, porque ahora mismo ya no existe más una cuestión de internet, es un mundo y el mundo físico es otro mundo, ya está plenamente interconectado y creo que todos podemos afirmar eso o estar de acuerdo con eso, y sobre todo en momentos como la pandemia que nos damos cuenta que estamos haciendo absolutamente todo a través de lo virtual. Entonces vemos que nuestra vida ya está interconectada totalmente, entonces vemos que esas problemáticas se manifiestan así también. Entonces este problema de la violencia de género ya es un problema que está de por sí invisibilizado en el mundo físico, y eso lo podemos ver en las estadísticas. O sea, a ver, hay un montón de personas que mueren día a día, un montón de mujeres que mueren día a día por femicidio, las estadísticas son realmente espeluznantes por país, o sea, pero por país varía según la población, o sea, según la proporción con la población, pero vemos que se manifiesta el patrón de que las mujeres son violentadas sexualmente, físicamente, psicológicamente, y son víctimas de femicidio específicamente, que ya sería como lo más grave en el sentido de que pierden la vida. Entonces, eso en general ya es invisibilizado en un sentido de que no se toman las políticas públicas direccionadas para poder realmente hacer frente a esta problemática. Sí hay un montón de acciones tendientes a combatirlo, no digo que no, pero es algo mucho más generalizado que no se toma con la gravedad que tiene, como es el tema de la pandemia, por ejemplo. O sea, tenemos un montón de mujeres que murieron mucho más de lo que es la pandemia y que mueren diariamente, independientemente, es como una pandemia que existe todo el tiempo. Es como que vivamos con coronavirus todo el día, todo el tiempo. O sea, eso es una problemática constante. Entonces, así como esas problemáticas ya en el mundo físico son difíciles de tratar, o son difíciles de que incluso la propia gente con la que de repente dialogas en el día a día lo pueda ver, más otra vez se traslada al ámbito digital y es otra vez mayormente invisibilizado. Entonces, por ejemplo, el acoso virtual o el acoso online. Que alguien te está acosando por WhatsApp, ¿cómo toma la gente eso? ¿Cómo toma la justicia misma eso? Como vimos con un caso bastante conocido como en el Belén Whistleblower, ¿qué tomó la justicia de decir, no, eso no es acoso, es galanteo? Eso está en una sentencia judicial. ¿Y por qué dicen eso? Porque dicen, los mensajes de text son solo mensajes.
¿Y por qué decimos que la violencia online es real y que es igual que la violencia física? Porque sus efectos son los mismos. Generan miedo, generan autocensura, como explicaba Belén, miedo de poder expresarte, miedo de que te están persiguiendo, miedo de no poder hacer frente a eso, de no poder decir, de no poder hacer que pare, de que nadie te apoye en tu entorno, porque todo el mundo piensa en general, o como hablé hace rato, la generalización de la sociedad, piensa que eso es desvalorizado, minimizado. Entonces son frentes que hay que abordarlos, por eso le ponemos tanto énfasis en esta presentación a eso, porque hay que empezar a abordar estos temas como cuestiones reales, no cuestiones que surgen del movimiento feminista que estamos diciendo esto está pasando, no, esto es real, o sea, no es algo que surge solamente el movimiento feminista lo que hace es visibilizar esto, pero no inventa estas estadísticas, ni inventa esta problemática. Entonces acá, por ejemplo, les pusimos un poco de estadísticas en este sentido. Entonces, por ejemplo, 25% de las mujeres han sufrido violencia en línea al menos una vez, y esto también hablamos de que muchas veces ni siquiera la violencia ni siquiera es identificada o individualizada como tal por parte de algunos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces eso también acarrea un problema de que socialmente no es visto como una violación al derecho, ¿no? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, hablamos de periodistas porque también son personas que están muy expuestas, que dan su opinión y que influyen en la opinión pública y que influyen también en la toma de decisiones. Por eso pusimos ejemplo de periodistas. Entonces, 2/3 de mujeres periodistas han sido amenazadas de ser violadas, por ejemplo, que es lo que hablaba Belén también en términos de qué ocurre, cómo es el ataque hacia las mujeres online. No solamente se le ataca como una persona, ahí vemos que es diferente en cómo se ataca a los hombres y a cómo se ataca a las mujeres, que siempre cuando se ataca a las mujeres se toca el tema de lo sexual. A un hombre generalmente no se le amenaza de una violación. En cambio, a la mujer es algo constante, no que pasa de vez en cuando, sino constante, que es una forma de tratar de callarla, o tratar de invisibilizarla, o tratar de amedrentarla. Bueno, esa es la otra. Acá hablamos, creo que ya estamos hablando un montón otra vez, se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, rápidamente, entonces, cuando hablamos del trolling por género, esto, o sea, justamente... Bueno, acá ponemos una serie de cuestiones que fue hecha por una chica que se llama Samantha Brawshaw, que es una investigadora en Oxford, que ella identifica 3 cuestiones dentro de este trolling por género, que es desinformación, intimidación y amplificación. Entonces, desinformación es porque, o sea, cuando es una persona mujer, o una persona mujer, sea así, o sea trans, y empieza a hacer sus comentarios para influir en la sociedad o para influir en las cuestiones de toma de decisiones, la respuesta, el troleo que existe online es esto, de desinformación, o sea, decir que son comentarios ofensivos sobre la apariencia, sexualidad en su vida privada o noticias falsas para desacreditar la persona que los está diciendo, intimidación en este sentido de amenaza de violación o violencia física y amplificación que hay unas cuentas falsas que van amplificando esta agresión online de decir, por ejemplo, te vamos a violar o te vamos a matar y eso luego es amplificado por otras cuentas, entonces se va viralizando. Y esto acá podemos ver, por ejemplo, ejemplos que ocurrieron alrededor del mundo. Les doy, por ejemplo, un ejemplo, ejemplo muchas veces, pero les doy un ejemplo de una periodista que se llama María Raza, y esto rápidamente nomás, pero es el tema que hablábamos anteriormente en los slides cuando le poníamos el círculo de la violencia, o sea, de lo que incluye, o sea, del mundo offline con el mundo online. Y así como decíamos que las problemáticas del mundo offline se manifiestan en el mundo online de la misma manera, también tenemos que entender que influyen, estos dos mundos influyen entre sí constantemente. Entonces, a lo que pasa online se traslada a lo offline y a lo que pasa offline se traslada a lo online. Entonces, muchas amenazas, por ejemplo, que se dan en línea a mujeres, por ejemplo, este tema de la violación o de amenazas físicas o incluso de vida, muchas veces ocurrieron solamente en ambientes online, solamente digo porque así se toman en una manera de minimizarlas, pero luego se trasladaron directamente al mundo offline y las mujeres de hecho fueron o asesinadas o lesionadas o amedrentadas físicamente en el mundo físico. Y al mismo tiempo entendemos que es justamente por qué pasa eso en el mundo online, porque surge del mundo offline. Entonces, por eso que es un círculo constante. Y acá no me quiero detener tanto en esto porque tenemos muy poco tiempo, pero estaría bueno que si, cuando tengan tiempo, si les interesa el tema, vean las declaraciones de María Raza, que es una periodista en Filipinas muy conocida, el caso de Mariel Franco, que es una mujer que fue asesinada, activista feminista política,
y el tema de Gauri Langesh, que de hecho fue asesinada, o sea, recibió amenazas online de que iba a ser asesinada, no fueron tomadas esas amenazas seriamente por la policía, y luego, de hecho, fue asesinada. Entonces, bueno, me apuro. Porque gracias. No, gracias, Pablo, por esos ejemplos, de verdad. Ya se van a cumplir, o ya se cumplieron, pero en marzo, si no me equivoco, 2 años ya del fallecimiento de Mariel Franco, que fue algo también bastante, bastante grande, ya, porque ella también, hablando de representatividad, era como una de las pocas mujeres, y encima de color, y encima otra vez de parte de la comunidad LGBT dentro de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, fue algo bastante, bastante grande. Quería justamente ya ir a lo siguiente, que va en relación a lo que estábamos hablando, Palo, de que la violencia de género en línea usualmente es algo normalizado, es algo invisibilizado muchas veces, y de nuestra plataforma, ¿no?, de la que lanzamos el año pasado. Esta plataforma se llama Data Cuenta y es un test que fuimos construyendo justamente para poder identificar estos comportamientos que usualmente lo consideramos re normales de repente, pero sí indican violencia digital. Entonces, son justamente una serie de preguntas, no son muchas, son como 8 o 9, que indican estos casos súper cotidianos, también nada fuera de lo común, para que puedan justamente identificar. Ustedes pueden ingresar, no le pedimos nombre, sí pedimos de repente género, pedimos edad también para poder justamente desagregar esos datos, pero dentro de todo protegemos también la identidad, o sea, es completamente anónimo también el test en ese sentido. Ustedes ingresan, completan este cuestionario y al final les aparece el porcentaje de comportamientos de violencia en línea que se manifiestan a través de las respuestas de ustedes, ¿no? En el final, justamente lo que damos también son tips y herramientas para cada caso, dentro de categorías de acoso, de vigilancia, de discurso de odio también, y son herramientas más que nada legales también. Un trabajazo que hicieron acá Paloma y también mi compañera Mari Carmen. Y también información justamente sobre plataformas u otras organizaciones o incluso iniciativas o instituciones del Estado que ofrecen acompañamiento, ya sea de índole legal, índole psicoemocional también. Entonces es algo muy útil porque ahí fuimos centralizando todas estas herramientas, ¿verdad?, todos estos consejos. También estamos trabajando en tener un mapa de violencia digital que, de acuerdo a lo que se va completando, a estos porcentajes que van saliendo, se puede justamente identificar qué grados de acoso o de discurso de odio o de vigilancia ocurren en cada departamento del país, por ejemplo, y de acuerdo, o sea, en qué rangos de edad se da más. Y también, y eso justamente contribuye a esta visualización de datos, tanto a nivel individual con mis resultados del test, a nivel general también, y estos datos los disponibilizamos para que la gente también pueda eventualmente también descargarlos, utilizarlos para otras investigaciones, otras instancias también donde puedan cruzar estos datos con estas cuestiones, porque eso es lo que necesitamos también, más datos, más información en relación a la violencia de género en línea justamente. Otra plataforma es de un proyecto regional que se llama Acoso Online, el cual lo conforman distintas organizaciones también de la región de Latinoamérica y el Caribe, de la cual TEDIC es parte. Entonces, en este proyecto lo que hace es brindar específicamente información ante casos de difusión de contenido íntimo de manera no consentida, ¿verdad? Y habla también brinda tips y herramientas pertinentes a cada jurisdicción, ¿no? O sea, en ese caso, TEDIC fue el que justamente ayudó a proporcionar estas herramientas legales en relación a Paraguay, ¿verdad? ¿Qué leyes tenemos que nos pueden ayudar en este caso? ¿Verdad? Cuestiones de marcos legales, legislación, y también maneras de justamente recolectar evidencia una vez que nos pasa esto, ¿verdad? ¿Cuáles serían los pasos necesarios? También cuestiones de acompañamiento, ¿verdad?, que muchas veces necesitamos si es que nos ocurre esto. Entonces ahí, tanto acá en Acoso Online como en Data Cuenta, les compartimos el enlace. Esta presentación también vamos a compartir a Rumi, entonces para ver si desde Fundamenta Innovation Hub y la Universidad de Columbia les pueden compartir también a ustedes para tener acceso a toda esta información que justamente fuimos acá compartiendo con ustedes. Ahora, como ya estando casi al fin, nos pasamos un poquito, sí, pero nos gusta mucho hablar de este tema con Paloma, podemos quedarnos acá ahora hablando, pero bueno. Lo que consideramos que se necesita, entre muchísimas cosas, primero que nada, entender que la tecnología no es neutral,
que existen todas estas dinámicas que impactan, ¿no?, en la manera en la que se accede, se utiliza la tecnología, y también en la manera en la que se desarrolla la tecnología. Eso es súper importante. La importancia también de poder pensar en estas herramientas que cuenten con estándares como protección de datos personales, cuestiones de, o sea, estándares de privacidad, ¿no? Porque muchas veces también nos vulneran nosotras en ese sentido, ¿no? Dentro de cuestiones de infraestructura de por sí, ¿verdad? Que otros tengan acceso a nuestros datos sin nuestro consentimiento. Y dejar también de normalizar, de minimizar estas dinámicas que significan justamente violencia de género en línea. No sé si tenés algo que agregar a eso también, Pablo. No, me parece que está, dijimos lo básico, por más que seguiríamos hablando, como decís, y la verdad que también excedimos un poco de tiempo. Entonces nos habían dicho que la idea también era que ustedes que nos están mirando puedan participar o puedan preguntar o sacarse alguna duda o hecho hacer un comentario. No hace falta que sea una pregunta tampoco. Quisiéramos también dejar un espacio de tiempo, si bien es poquito el que esté diciendo. Sí. Pero por lo menos para que nos puedan preguntar algo, si quieren sacarse dudas o algo así, o si quieren profundizar más sobre otros temas, también pueden ingresar a nuestro blog, también pueden ver la página web que tenemos, pero eso vamos a decir un poquito más al final, pero queremos dar como un espacio para que puedan preguntar o comentar lo que quieran. Sí, pueden hablar, pueden escribir sus preguntas en el chat, así como también pueden levantar la manito en donde tiene el participante, en el caso de Zoom, y habilitan su micrófono para los comentarios y preguntas. Yo quería hacer también un comentario de, por ejemplo, la figura de género en cuanto al acceso a las mujeres, por ejemplo, en educación, en ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿verdad? De cómo se ve eso. O en Colombia, por ejemplo, nosotros hace poco sacamos un curso de diseño y desarrollo de videojuegos, por ejemplo, de los cuales teníamos 2 chicas y 18 chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, en la clase, por ejemplo, se decía, qué interesante, hay mujeres gamers. Sí, o sea, yo a lo mejor no soy gamer, pero juego Mario Bros. No se rían ni me juzguen, ¿verdad? Pero a eso es lo que voy, es que de alguna u otra manera se da esa figura también. Y mismo para las carreras de ingeniería informática o de otras áreas de la ciencia exacta, entonces se tiene muy, no sé cómo se ve esa parte, no sé si quieren comentar un poco desde ese lado también para el mundo académico. Sí, claro, eso también tiene que ver justamente con lo que decíamos al comienzo, que es por qué existe una diferencia en acceso o en ocupar estos ambientes, porque no se incentiva a las niñas a que ocupen estos espacios, porque no forman parte de los roles de género preimpuestos en la sociedad. Entonces, constantemente estos espacios son ocupados por varones, pero no porque haya una falta de interés o un menor interés por parte de las mujeres, sino porque no hay un incentivo para eso. Sino porque se les pone a hacer otras cuestiones que tienen que ver más con el cuidado, se fomenta de ese lado. Y por otro lado, también existen ciertas mujeres que logran atravesar esas barreras y de todas maneras ocupan esos lugares, pero es muy difícil que se mantengan en esos lugares porque son violentadas, son segregadas y son puestas todo el tiempo en una posición inferiorizada o como no tienen las mismas aptitudes, porque cuando hablamos también de los roles de género, se utiliza, como hablaba de las cuestiones biológicas previamente, se pone como que hay ciertas aptitudes biológicas al respecto de hacer tal o cual cosa, que no tienen nada que ver con lo biológico, sino con lo social. No tenemos menos o más aptitud por tener pene o tener vagina para poder acceder a cuestionamientos de informática o cuestiones de saberes tecnológicos, sino que es que se fomenta y que no en términos sociales, no en términos de aptitud según las características biológicas, que de hecho también queremos acotar con esto que siempre hablamos cuando hablamos de mujer o de varón, siempre nos estamos refiriendo a cis, tanto cis como trans, no adherimos a una cuestión biologicista de lo que es el hombre y la mujer, eso solamente también para dejar en claro. Yo también quiero agregar a que otro desafío, otra barrera que estamos justamente afrontando con el pasar del tiempo, es esta cuestión que se fue construyendo desde la llegada misma de,
de computadoras a las casas, la llegada misma de consolas de videojuegos a las casas, la llegada misma del internet, incluso que todos tenían esta estrategia de marketing enfocada a los hombres, al papá en la casa, al hijo en la casa, ¿no? Y dejaba justamente a la hija o a la madre en segundo plano. Les doy un ejemplo de un comercial que está disponible en YouTube, justamente, no recuerdo el título, pero si lo buscan, también lo tenemos en nuestro artículo de brecha digital de género, que habla de, es un comercial de internet, cuando internet es algo así mega nuevo, desconocido, básicamente que llega a una casa, esas computadoras, ¿verdad?, que ahora nos parecen gigantescas, pero eran así, wow, ¿verdad?, en donde hablaba el papá nomás más que nada, y después el niño decía que acá puede jugar sus jueguitos, la nena decía que acá puede hacer su tarea, y la mamá decía que gracias al internet puede buscar más recetas. Y todo eso, ellas hablaron bastante después de que el nene diga, y no solamente para chicos, como si fuera algo así innovador, ¿verdad? Entonces ahí se dan cuenta, ¿verdad?, cómo se demuestran estas cosas. Y a lo que voy es que la manera, o sea, la estrategia de marketing de todo esto lleva a que entonces los niños en su mayoría fueron utilizando estas plataformas, crecieron utilizando ya sea computadoras, aprender a programar incluso desde muy chiquititos, utilizar, o sea, jugar videojuegos, estar interesados en desarrollar, crear tecnología en base a eso. Esos son los adultos ahora que forman parte de esta industria, ¿verdad? Que en su mayoría, o sea, está conformada por hombres, ¿no? O sea, eso también es algo que contribuye a la falta de diversidad en cuanto a representatividad. Y es algo que estamos tratando justamente, hay varias iniciativas acá también, hay personas en esta llamada muy geniales que son parte de proyectos que tratan de disminuir justamente la brecha de género a través del empoderamiento de mujeres y niñas. Entonces, ejemplos como esos, está el de Cuñatic, de Paraguay Educa, está Girl Scout, también una colectiva de la cual soy parte, que tratan desde justamente una edad muy temprana impulsar el uso de tecnologías. No solamente el uso en realidad, no para el consumo, sino para la creación, ¿verdad? Para poder adquirir estas habilidades también tecnológicas, científicas, para que a lo largo justamente se pueda mejorar esta cuestión de diversidad en los grupos, ¿verdad?, de liderazgo en estas áreas. Y eso es lo que estamos buscando, eso es algo que yo estaba viendo, que contribuye esta brecha digital que vemos hoy en día, es una de esas cuestiones, ¿no? La llegada de las computadoras personales y las consolas. Y quería aprovechar, quizás tiene más preguntas, pero quería responder una que veo también de L acá. ¿Cuál es el documental que mencioné? En realidad es un corto documental, yo lo encontré en Netflix, es parte de la serie de Vox, V-O-X, ¿sabe? Corta V-X, que se llama Explained, explicado. No, sería explicado, pero sería explicado. Ah, explicado, es el tiempo pasado. Sí, el tiempo pasado. Y era un tema específicamente sobre la brecha salarial, la brecha laboral, en donde se hablaba de esta cuestión, ¿no? Del techo de cristal y cómo justamente, la mujer ahí tenía como este tope y también muchas veces se había impactado por el hecho de que eran mamás, ¿verdad?, que eventualmente quedaban atrás. Entonces era como esta cuestión de elegir ser madre o elegir ser una profesional. O sea, no había como un balance para que te vaya bien en las dos. Entonces era en base a eso lo que mencioné también, lo del techo de cristal. Ahí está, Explain. Gracias por escribir. De nada. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De hecho, que es como Paloma y Belén dice, podemos quedarnos toda la noche y hablar esto y profundizar ciertos temas porque es un tema bastante interesante. Pero bueno, queremos dejarle descansar también a nuestras invitadas y a ustedes que están con nosotros desde Facebook y en Zoom, ¿verdad? Nosotros de igual manera estamos grabando esta webinar. Y vamos a compartirles en el transcurso de la semana en el correo que nos han compartido y que solamente para ustedes vamos a usar, no vamos a usar para otra cosa, así se quedan tranquilos. Y también está en nuestro canal de Facebook la grabación de esta webinar, así es que si quieren compartir a través de sus redes sociales o quieren volver a visitar, entonces está ahí. ¿Algo más que ustedes quieran agregar, Belén y Paloma?
No, yo más que nada agradecer y decirles de que siempre estamos disponibles también a que nos hagan preguntas, ya sea a través de los canales de redes sociales o por correo. También acá es nuestro correo. También habíamos mencionado, como no nos dio el tiempo, ¿verdad? Pero hablamos un poco de principios de Internet feminista, que están justamente en nuestra serie de podcast. También habíamos lanzado unos episodios donde pueden ir escuchando también con más detenimiento, a su propio tiempo, Genial. mientras hacen otras cosas. Entonces, bueno, tenemos ahí nuestros episodios y también tenemos recursos sobre género y tecnología en nuestra plataforma Cyberfeministas, que es justamente un espacio que compila, ¿no?, este cruce entre género, tecnología y derechos humanos. Y tenemos una variedad de recursos desde nuestros episodios de podcast hasta postales sobre sexting, hasta fanzines sobre seguridad digital, cuidado, contra el acoso también en las redes. Cosas que están disponibles de manera gratuita también, y pueden imprimirlas, pueden tenerlas en el celular como quieran. Y otros recursos y comunidades, que son estos, me imagino que ya lo van a poder leer con más detenimiento cuando les compartas la presentación, pero estos son otras comunidades también que trabajan en la temática. Obviamente no son todas, porque hay muchísimas, pero estos son como espacios tanto globales como regionales también, que hacen cosas muy geniales, ¿verdad? Y queríamos compartirles también esto para no quedarnos dentro de nuestro termo acá de Paraguay. Entonces, ahí les llevo a nuestro correo donde nos pueden escribir. Nos pueden escribir a ya sea hola@take.org o también a mí o a Paloma también. Sí, muchas gracias por el espacio y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten y también para poder profundizar en cualquier tema que hayan visto que les haya interesado específicamente, porque son muchos temas. La verdad que pretendemos abarcar muchas cosas, pero porque hay tantas cosas que decir que tienen que ver y explican un montón de cosas que no podemos dejar de decirlas, pero sí de repente como que nos queda corto, entonces bueno, eso. Gracias por el espacio, esperamos que haya sido útil y que se haya entendido y eso, y que estén bien. Súper útil, Belén y Paloma. Muchas gracias otra vez. Gracias a TEDIC por apoyarnos en el webinar. Sabemos que esto es gratuito y es abierto para todos. Entonces, justamente esa es la idea, ¿verdad? De compartir información de manos de profesionales. Entonces, pues en algún momento espero tenerlas en Colombia, ¿verdad? Yo a nombre de la Universidad Columbia y desde Fundamenta Innovation Hub les agradecemos a todos por participar con nosotros. Y seguramente en el transcurso de las próximas semanas vamos a tener más webinars con la gente de TEDIC y en otros temas también. Así es que quédense atentos y seguramente les va a estar llegando las invitaciones para los próximos temas. Gracias, Belén, Paloma, a TEDIC. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.